Bueno, les voy a platicar, les voy a dar una introducción de qué son, de dónde, cómo se originaron los proyectos de telefonía, las plataformas, los frameworks de desarrollo de telefonía abierta. Voy a empezar. Directamente con historia. ¿Por qué voy a empezar con historia? Porque es divertido, porque es interesante saber cómo nacen estos proyectos, cómo se forjan, cómo es que existen, y de cierta suerte podemos copiar cómo han nacido los proyectos de software libre en otros países y hacerlo aquí en México, ¿no? Bien. El abstract que puse en la página web habla que hace unos 20, 25 años AT&T publicó la API de un sistema de voicemail que se llamaba Adius. Corría sobre Unix, en ese entonces Unix todavía le pertenecía a AT&T. Y pues bueno, tuvo un éxito moderado, ya que el costo de toda la solución era excesivo, incluyendo las licencias de Unix. Ya después ese sistema evolucionó, se portó a sistema 5, a System 5, pero igual no era asequible para todos, ¿no? Sin embargo, el hecho de proveer una interfase de programación a un sistema de correo de voz inspiró a ciertas compañías que desarrollaron tarjetas que daban la capacidad a una computadora de aquel entonces, un 286, conectarse a la red pública conmutada o al POTS, que es el sistema público antiguo de telefonía. Estas tarjetas costaban alrededor de unos $1,000, $1,500, lo cual era elevado, ya que tanto esa primera generación como la siguiente usan procesadores de propósito general, perdón, de propósito específico, DSPs, ¿no? Procesadores de procesamiento de digital de señales. Pues bueno, sin embargo, marcó la pauta para que la gente pudiera usar ordenadores personales, PCs, y construir plataformas de telefonía a un costo, vamos a poner por ahora, asequible, ¿no? Después de esto pasaron cosa de 10 años para que las computadoras 486DX y la primera generación de Pentium fueran capaces de, a pesar de que sea prácticamente un desperdicio hacer procesamiento digital de señales en procesadores de propósito general, fueran capaces de eliminar la necesidad de un DSP en una tarjeta e hicieran este trabajo, ¿no? Esto fue una idea de un tipo que se llama Jim Dixon, un tipo que vive en California, que decidió desarrollar una tarjeta a la cual le llamó Tormenta, en la cual, bueno, desarrolló todo. ¿Quiénes de ustedes, levanten mano, ubican Linux o usan Linux? Perfecto, FreeBSD. Con que conozcan FreeBSD, ¿han oído de FreeBSD? Perfecto, excelente. El desarrollo de la tarjeta que hizo Jim Dixon lo hizo sobre FreeBSD, ya que era el sistema operativo que él conocía. Y bueno, pues la primera versión de su tarjeta Tormenta, que permitía conectarse a no solo uno, sino hasta cuatro puertos análogos, FXO, conectar a una computadora. Vio que el proyecto iba bien, de hecho comercializó unas 50 tarjetas, y lo interesante es que todo el schematics, todos los esquemas de las tarjetas las puso en dominio público. De hecho, hoy por hoy las tarjetas puedes bajarlas, y si tienes la capacidad técnica para hacerlo, puedes usar los diagramas e implementar y hacerla en casa, ¿no? Bueno, salvo la impresión de circuitería, que tienes que conseguir algún lugar donde hacerlo, ¿no? Pues bueno, aquí hay una sinergia entre dos personajes. La gente que levantó la mano cuando mencionó Linux probablemente usen Gain o Pidgin como su sistema de mensajería para Messenger, GTalk, etc. Pues bueno, el autor original de GTalk, perdón, de
Pidgin y Gein es Mark Spencer. Mark Spencer, a su vez, es el creador de Asterisk, un motor de telefonía bastante popular hoy en día. Pues resulta que cuando Jim Dixon intentó portar los controladores de su tarjeta Tormenta a Linux, se encontró con ciertas dificultades, ya que su área de expertise no era el desarrollo de drivers para Linux. Entonces hizo público el anuncio y Mark Spencer le llamó la atención. Mark Spencer en ese entonces tenía una empresa que se llamaba Linux Support Services. Y bueno, pues él empezó a desarrollar un motor de telefonía que no era capaz de conectarse a la red pública conmutada, ya que no tenía acceso a desarrollar tarjetas como las que Jim Dixon había desarrollado. Entonces a ambos les cayó como anillo al dedo juntarse y empezar a trabajar juntos. De esa forma nace Digium. Digium, Linux Support Services, se transforma a Digium. Se transforma a Digium y empieza a comercializar las tarjetas que Jim Dixon en un principio publicó, ¿no? Para ese entonces, estamos hablando de 1999 aproximadamente, y en ese periodo hasta el 2003, los únicos usuarios de la telefonía basada en código abierto básicamente eran visionarios y entusiastas, ¿no? Para ese entonces, John Matlock, que probablemente asistieron a su plática hoy en la mañana, predijo por el 2003 que el mercado de la telefonía de voz sobre IP en Linux iba a sobrepasar el mercado que actualmente ya tenía en ese entonces en servidores. Y bien que mal lo ha hecho. En el 2008, la empresa MC publicó que el 18% de los conmutadores vendidos en Norteamérica están basados en open source, ya sea en Asterisk, en FreeSwitch o en CPEX. Bien, pues bueno, creo que esto da un contexto histórico y también comercial de las aplicaciones y las plataformas de telefonía que hay en el open source. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien quiere platicar un poco al respecto de historia? ¿No? Bien. Vamos a empezar con Asterisk. Ya mencionamos algunos elementos de dónde viene Asterisk, ¿no? De quién lo creó. Lo creó Mark Spencer, principios del 99, finales del 99. Asterisk es un motor de telefonía que soporta diferentes diferentes canales y tecnologías para comunicarse con entre ellas. Uno muy popular es, bueno, SIP, hablando de voz sobre IP, es SIP, el protocolo de inicio de sesión, H323. Hablando de red pública conmutada, sabe hablar diferentes protocolos de señalización, como puede ser MFCR2, ICDN-PRI. Implementa también su propio protocolo de comunicación, que es IACS, Inter-Asterisk Exchange. Y bueno, pues esta plática está en el track de desarrollo y me interesa saber quiénes de ustedes son desarrolladores, para también darle un giro a la plática hacia desarrollo o bien. Lenguajes, ¿qué puedo esperar de como desarrolladores? ¿De qué estamos hablando? PHP, Python, Perl, Ruby. ¿Oí Ruby? Ruby, bien. De hecho, hay un framework de desarrollo para Asterisk basado en Ruby, que es muy muy bonito, se llama Adhesion. Es un framework de desarrollo hecho en Ruby que abstrae toda la funcionalidad de Asterisk para poder
programarla en Ruby. Bien, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer con Asterisk. Vamos, les voy a presentar diferentes elementos de Asterisk como motor de telefonía y voy a ir explicando cada uno de ellos y cómo se relacionan entre sí. El cuadro que tenemos aquí, el demonio de Asterisk, que es el proceso, como tal tiene diferentes interfaces a través de las cuales podemos acceder a las funciones de telefonía. Vamos a empezar con el brillo no me deja ver, con el ADI. ADI significa Asterisk Gateway Interface, el cual permite conectarse a través de un socket. Básicamente es abrir un socket, texto, te autenticas y tienes acceso y tienes control de lo que pasa en el motor de telefonía. Adelante me voy a conectar a un sistema Asterisk en vivo para que tengan una noción más clara de cómo es que esto funciona. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ok. Manager API. Igual es otro socket. La diferencia es que en FastAGI, la plataforma se conecta a nosotros a través de un socket. El Manager API, nosotros nos conectamos. Y de hecho aquí tuve una equivocación. Empecé con AGI, estaba hablando de FastAGI. FastAGI es un socket que se abre hacia una aplicación que nosotros desarrollamos, que está esperando una conexión. Así se realiza la conexión. El Manager API, nosotros nos conectamos al motor, ¿no? Real Time, básicamente, es un mecanismo para configurar y obtener información a través de una base de datos. Y ahora sí, AGI básicamente es la ejecución de procesos locales en el sistema. Básicamente ejecutar un script que puede ser Perl, puede ser PHP, puede ser Python, Ruby, o puede ser compilado, o sea, no tiene que ser interpretado, puede ser compilado, puede ser en C. Estas aplicaciones lo que hacen es delegan el control de la llamada. ¿A qué me refiero a delegar el control de la llamada? Podemos desde realizar funciones básicas como contestar el canal, tocar un audio. Desde nuestra aplicación, la capa que usemos para conectarnos a una base de datos, ya pues sea ODBC o el conector que usemos en el lenguaje de programación favorito, acceder a una base de datos, consultar información, tomar información de esa llamada que puede ser caller ID, puede ser ya conceptos de telefonía como Annie y Dennis. Algunos están en lo general están familiarizados con conceptos de telefonía, con los millones de acrónimos que tiene la telefonía. Bien. ANI significa Automatic Number Identification. Básicamente es el caller ID, ¿no?, que recibimos. Y DENIS es el Dialed Number Identification, es el número que marcamos. Entonces, de esa manera, nosotros sabemos qué número marcamos y de dónde estamos recibiendo la llamada, ¿no? Toda esa información, entre otra, como la duración que lleva la llamada, el origen de la tecnología, si es un teléfono SIP, una terminal SIP, o si es un teléfono análogo, o si viene de el puerto 1 o el puerto 2, etc., ¿no? Bien, creo que es una parte muy, muy general de las plataformas de telefonía, de Asterisk. Ok, nos vamos con FreeSwitch. ¿Alguien ha escuchado de FreeSwitch? Uno, dos, dos. Ok. FreeSwitch. FreeSwitch es un proyecto que nace aproximadamente por el 2006. Por el año 2003, un par de desarrolladores se involucran en el desarrollo de Asterisk. Me faltó comentar algo importante. La licencia de distribución de Asterisk es GPL.
Sin embargo, está licenciado también de manera comercial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Asterisk o Digium, al ser dueños del código, cuando tú haces una modificación y quieres que ésta se integre a Asterisk, tú tienes que firmar delegando los permisos de ese código, de esas modificaciones, a Digium. Digium hace esto para mantener la propiedad absoluta del código y pueda relicenciarlo de manera comercial. Esto es, Digium es capaz de vender licencias comerciales de su software, binarios. Bueno, pues la historia de FreeSwitch es que un par de desarrolladores entran a colaborar con Asterisk de manera voluntaria. Sin embargo, empezaron a detectar problemas en la arquitectura. Básicamente, el diseño y la arquitectura con la que está hecha Asterisk, que si bien es modular, no es capaz de soportar miles de llamadas concurrentes, que era la intención de Anthony, uno de estos personajes. Anthony y Brian son las dos personas que colaboraban con Asterisk. Y pues bueno, siempre su manera de colaborar fue proactiva. Todos los cambios y las propuestas que hacían, no solamente lo cacareaban, sino lo escribían en código. El problema empezó cuando ese código no llegaba a ser parte oficial de Asterisk, por lo cual ellos decidieron crear su propio proyecto, que en un principio se llamó OpenPDX, y después, más tarde, se llamó FreeSwitch. FreeSwitch, a diferencia de Asterisk, provee un core muy estable, un núcleo sumamente estable, que a su vez provee una API a los clientes, a todos los módulos que se conectan a él, con diferentes técnicas como estructuras de datos opacas. ¿Qué más? Sistema multithreading por conexión, etcétera. Parte de lo que se conecta al core a la API pública del core de FreeSwitch son diferentes elementos como los endpoints. Los endpoints son los puntos terminales con los cuales realizamos una llamada y terminamos nuevamente con los protocolos, con lo que hablábamos con los canales en Asterisk. Esto es SIP, TDM. TDM significa red pública conmutada. De hecho, TDM significa multiplexación, división de tiempo multiplexada. Básicamente se refiere a cómo se transmite la voz en líneas digitales como E1s. Y OPAL. OPAL es un sistema que provee conectividad a través del protocolo H323. Usando este esquema análogo al que vimos con cómo funciona Asterisk, vemos que, por ejemplo, la interfaz XML, que es la de configuración, es análoga a la que vimos con la de real-time en Asterisk, para podernos conectar a una base de datos y obtener información de cómo se debe de configurar el motor. Una interfaz de ASRTTS, que a su vez se conecta con Sphinx o F-Lite, que son motores de text-to-speech o speech-to-text para reconocimiento de voz o para texto a voz. Diferentes file formats, que son los que permiten poder leer archivos de audio y reproducirlos en el motor. Y en análogo, nuevamente, que es desde la perspectiva de desarrollo, lo que nos interesa es poder ser dueños de una llamada. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que una vez que una llamada llega al motor de telefonía, nosotros podamos manipularla y tomar acciones que modifiquen el flujo de la llamada.
el análogo a las interfaces como el manager están aquí en el sistema de eventos y el sistema de event socket. Igualmente, el análogo hacia AGI o Fast AGI, que es una conexión que nace del motor hacia un socket que nosotros creamos, es Event Socket Outbound, y Event Socket también permite conexiones para modificar el flujo de una llamada. ¿Qué más? Bueno, codecs. Codecs básicamente son los algoritmos de compresión de la voz. El común, el que se usa en la red pública conmutada, es G711. G722 está de moda hoy en día. Es un codec que no ofrece compresión, pero se le conoce como High Definition Audio. G729, que es muy popular, es un algoritmo patentado, que por cierto caduca en 2014. Hay una licencia de G729 de estar costando alrededor de unos $10 por canal. La patente vence en 2014. El interés que se tiene al usar G729 es el ancho de banda que ocupa. Debe ocupar unos 13 kilobytes, incluyendo el payload por llamada, ¿no? En comparación con G711, que usa 64 kilobytes. Y bueno, pues nos vamos al siguiente motor. El sitio de FreeSwitch. Y nuevamente me salté la licencia. A diferencia de Asterisk, FreeSwitch está desarrollado y distribuido bajo la licencia de Mozilla, la MPL, que tiene una suerte similar a la de las licencias de BCD, que significa que nosotros podemos tomar el código de FreeSwitch, modificarlo y quedarnos con el código. De hecho, distribuirlo sin la necesidad de publicar el código, como sucede con la GPL, ¿no? Muchos acusan a la GPL, y lo es, de ser viral. El problema de la GPL es que un proyecto, una vez que es libre, no es posible, salvo teniendo el copyright de... Bueno, no el copyright, porque de hecho el copyright no lo pierdes. Teniendo los derechos del código de todo el proyecto, no puedes cambiar la licencia. Y cada proyecto que se derive del mismo tiene que ser GPL. Entonces, eso al ser otro impedimento, desde la perspectiva de Anthony y de Brian, decidieron liberar FreeSwitch bajo la MPL, que hoy por hoy se encuentra en un producto comercial de Barracuda Networks que se llama Cudatel. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con appliances de red de Barracuda? ¿No? ¿Los ubican? Bastante populares en Estados Unidos, son unos appliances azules que hacen diferentes cosas, desde análisis de tráfico de red, análisis de correo electrónico para detección de spam, etc. Y bueno, últimamente sacaron un producto basado en FreeSwitch, que es comercial, y los cambios que ellos hicieron no tienen que ser distribuidos al ser vendido, lo cual es una ventaja para ciertas empresas. CPEX. La historia de CPEX nace en el 2004, cuando se hace una fundación que se llama la CIP Foundry, la cual es patrocinada por una empresa que se llama Pingtel. Ellos se encargaron de desarrollar un sistema exclusivamente CIP, a diferencia de los pasados motores de telefonía, Asterisk y FreeSwitch. CPEX es un sistema basado en CIP absolutamente. De hecho, él no es capaz de hablar a la red pública conmutada. El acercamiento que tiene para lograrlo es usando media gateways que pueden ser, por ejemplo, un Asterisk, un FreeSwitch o algún sistema comercial de media gateways. Esto es, el motor de telefonía se conecta a través de SIP, que es lo único que sabe hablar, a un equipo que sabe hacer la terminación hacia la red pública conmutada. De hecho, este es un acercamiento totalmente distinto al que vimos en el acercamiento histórico, que es
Jim Dixon, su mayor preocupación e interés, al igual que el de Mark Spencer, era poder tener conectividad a la República Conmutada. En el caso de Sip Foundry, básicamente su expertise fue implementar un stack, una pila de Sip. Y de hecho, al ser una fundación, muchas de las de los documentos, de los RFCs, de los Requests for Comments, para extender la funcionalidad al protocolo SIP, se prueban, digamos, de manera estándar en SIPEX. La historia de SIPEX es interesante porque, de hecho, hace cosa de 4 años, Pingtel es comprada por Nortel. Y al ser comprada por Nortel, Nortel se hace de un sistema de telefonía open source. Nuevamente estamos viendo los números, bueno, hablando de los números que les platiqué en 2008, una empresa del calibre de Nortel, viendo que motores de telefonía open source están ganando ya el 18% del mercado, y también otro acercamiento, que empresas que nunca se dedicaron a telefonía, como Cisco, hoy por hoy también tiene un market share impactante, ¿no? Que eran empresas de redes que ahora se comieron el mercado de la telefonía. Cuando estamos hablando de empresas como Nortel, como, pues sí, que llevan mucho tiempo, entonces le vino como anillo al dedo adquirir un producto open source a Nortel. Hoy por hoy desconozco, después de la venta de Nortel, la separación de Nortel en diferentes pedazos. Parte se fue a Ericsson, otra parte la compró a Avaya. Desconozco el destino de la fundación de Sip Foundry. Sin embargo, el proyecto sigue vivo, van en el release 4.2. Y y bien, de hecho, Nortel sacó un producto comercial basado en el que se llama el SC500. Nortel SC500 de SIPEX. A diferencia también de los motores que vimos anteriormente, FreeSwitch y Asterisk, SIPEX básicamente sabe hablar dos cosas, que es SIP, y puedes acceder a él a través de RPCs, de llamadas de procedimiento remoto y XML, nada más. Lo interesante es que como motor de media, usa FreeSwitch, por ejemplo, para implementar IBRs. Un IBR es un menú de voz. Básicamente, cuando ustedes hablan a cualquier número telefónico, les contesta automáticamente un menú, eso es un IBR. Intelligent Voice Response. El sistema de IBRs de SIPEX está basado en FreeSwitch, que es lo que pasa cuando una llamada llega a SIPEX y necesitamos procesarla, termina en FreeSwitch. Luego entonces, todo el procesamiento de la llamada, ya sea analizar una base de datos, obtener la información de la llamada, el caller ID y demás, lo hacemos en FreeSwitch, programando en FreeSwitch, y nos olvidamos en realidad que estamos usando SIPEX, ¿no? SIPEX nos va a servir para procesar las llamadas de un lado a otro, conectar nuestros endpoints, ya sea si tenemos teléfonos IP, softphones o hardphones, y todo el procesamiento de una llamada de un IBR se lo delegamos a FreeSwitch. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos... Quiero mostrarles algunos ejemplos. Les voy a platicar lo que yo hago, que es una aplicación práctica de todos estos motores de telefonía. Trabajo en una empresa que se llama NeoCenter. Desarrollamos soluciones para centros de contacto. Básicamente toda la infraestructura telefónica que requiere un centro de contacto la implementamos y la implementamos con open source. Y el procesamiento de la llamada inicia al momento en el que un cliente marca, ya sea marca o el... Vamos a ver dos escenarios. En el caso de que sea inbound, que la llamada entre, pues bueno, necesitamos procesar la llamada, analizar el caller ID, ir a una base de datos, si ese número del que nos está hablando lo tenemos registrado en la base de datos, para que cuando la llamada llegue a un agente telefónico, en su pantalla sepa que le está hablando Octavio Ruiz, y el perfil del cliente, ¿no?
Otro escenario, vamos a hablar de llamadas de salida. Las llamadas de salida tenemos igual dos acercamientos. Uno, la marcación manual, que tenemos, digamos, unos 200 operadores telefónicos marcando manualmente, que resulta ser ineficiente, o generar marcadores automáticos. ¿De qué nos sirve? Me voy a regresar hacia, ya sea, no importa. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, podernos conectar a la API, al manager API? Pues podemos generar llamadas y podemos decirle a dónde van a terminar esas llamadas, que en este caso es con un operador telefónico. Eso nos permite construir, en este caso, un marcador predictivo o un marcador progresivo, que sabe analizar a través también de la interfaz del manager cuántas llamadas tienen los agentes, qué agentes están ocupados, qué agentes están desocupados, analizar el promedio, el tiempo. Ahí usamos un algoritmo que se llama Erlang, el cual básicamente le proveemos información tal como cuántas llamadas se han procesado en una hora, cuántas han sido de entrada, cuántas han sido de salida, y nosotros podemos predecir cuántas llamadas debemos de marcar en un momento dado para que todos los agentes estén ocupados al 100% durante una sesión de trabajo. Básicamente es para negrear agentes telefónicos, ¿no? Pero bueno, básicamente así funciona un call center. Y a través de estas interfaces podemos desarrollarlo, ¿no? Una palabra muy popular también en estas implementaciones es CTI. CTI significa Computer Telephone Integration, que es precisamente eso, que el primer ejemplo que di, que es recibir una llamada, procesar esa información y que lo que la gente tiene en pantalla coincida con la llamada que viene, ¿no? Ya sea, por ejemplo, integrar un CRM o un ERP con el sistema de telefonía para que cada vez que entre una llamada de un cliente, nosotros ya tengamos quién es, ¿no? Igual pasa cuando hablamos a Telcel. Por ejemplo, Telcel es una muy mala implementación, y qué bueno que esto está patrocinado por Movistar. Una muy, muy mala implementación de un IVR. Marcas, te pide que escribas tu número de, bueno, que digites tu número de celular, y cuando te contesta el agente telefónico, te vuelve a preguntar tu número celular. Y es de, si ya lo puse, ¿para qué lo tengo que volver para qué se lo tengo que volver a decir? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una mala integración de CTI. Los agentes telefónicos no saben lo que tú pulsaste. Básicamente son áreas separadas en las que ellos te piden que pongas tu número telefónico para que hagan estadística o análisis de quiénes marcaron. Pero eso no trasciende hacia los operadores telefónicos, lo cual es una mala implementación de telefonía, ¿no? Hay muchas empresas que hoy por hoy en México están usando sistemas de telefonías abiertos. Grandes empresas de ventas de boleto, por ejemplo. ¿Cómo se llaman? Estas tiendas departamentales también están usando telefonía abierta, y aerolíneas también están usando, varias aerolíneas usan sistemas de telefonía abierto, ya sea para sus centros de operaciones, sus centros de contacto, o simplemente para atención a clientes, ¿no? ¿Qué? Nos quedan aún unos muy, muy buenos 15, 20 minutos. ¿Tienen preguntas que quieren ver? ¿Quieren ver un sistema Free Switch funcionando? ¿Un sistema Asterisk? ¿Asterisk? ¿Por decisión unánime? ¡No! Tenemos tiempo, podemos ver un par de ejemplos, ¿no? Bien. ¿Cómo? Asterisk. ¿Qué han escuchado de Asterisk? ¿Puedo yo... Dime. Seguridad, bien. Vamos a regresarnos con Asterisk. Vamos a hablar de seguridad en diferentes niveles, ¿no?
El primero, de hecho, Asterisk hasta la versión 1.6 soporta SRTP. Una llamada IP, básicamente, el protocolo SIP, como sus siglas indican, solamente sirve para registrarse y para iniciar sesiones. Esto es, SIP es agnóstico a si la llamada es de voz, de video, o sea, una sesión de chat o lo que sea. Lo que se negocia a través del protocolo SIP es que vamos a enviar algo. En este caso va a ser voz encapsulada en un protocolo que se llama RTP. RTP, Real Time Protocol, encapsula la voz en un determinado codec, que fue lo que platicamos, ya sea G729, G711, etc. ¿No? Primer capa de seguridad que podemos tener una llamada telefónica es que esa encapsulación en tiempo real de RTP esté encriptada. Eso se llama SRTP, ¿no? Entonces, toda la voz que fluye a través de UDP, encapsulada en RTP, va cifrada. Para que esto tenga un poco de sentido, también queremos que SIP, todo el protocolo que viaja en texto, de hecho SIP es texto, no es un protocolo binario como IACS, es texto, también vaya cifrado. Asterisk 1.6 hasta 1.6 soporta SIP sobre TCP. Como soporta TCP, podemos tunelearlo sobre TLS, SSL, y en combinación con SRTP tenemos una conexión a través de una red de datos segura. Hay otra implementación de SRTP hecha por Zimmermann, que es el creador de PGP, que se llama ZRTP. Esta, de hecho, solo FreeSwitch lo soporta. Y, pues bueno, es popular de cierta manera. A mí me parece que es popular dado su autor, no porque esté instalado, que tenga una base de usuarios importante, ¿no? Seguridad, pues bueno, nos podemos ir a otros elementos, como por ejemplo, quién se puede conectar al manager, ¿no? De Asterisk. Tenemos dos acercamientos, que nosotros nos conectemos a él y ya sea no una cuestión del motor de telefonía, que obviamente tiene una autenticación, pero bueno, la autenticación es una capa muy delgada de seguridad. Podemos usar FastAGI, que básicamente lo que hace FastAGI es el motor se conecta a nosotros, ¿no? Y puede ser un socket local o un socket remoto en una red interna. Por ahora es lo que se me ocurre de seguridad, probablemente se me ocurra otra cosa en unos minutos. ¿Tienes otra pregunta? Legal, muy bien. La situación legal. Básicamente, lo que está prohibido, si tú no tienes una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es revender servicios de voz y datos. Esto es, todos los, y espero alguno de ustedes no lo haga, pero técnicamente un cibercafé que contrata un Infinitum, por contrato tiene prohibido revender los servicios de conexión. Luego entonces, si yo recibo un E1 de Telmex o de Movistar o de cualquier compañía, de cualquier carrier, y yo revendo esos servicios, o sea, yo te ofrezco servicios de telefonía IP y yo hago la terminación con un carrier, eso es ilegal. De hecho, se le llama tráfico gris, que es muy popular, es bastante popular, y nuevamente, y esta frase creo que la he dicho 3 veces, les viene anillo al dedo a la gente que hace tráfico gris, ¿no? Básicamente lo que hacen es ponen máquinas con Asterisk regadas en diferentes puntos de la República, con líneas telefónicas análogas, y toda la infraestructura de red la hacen con Infinitum y revenden servicios de telefonía, ¿no? Eso es lo que es ilegal. Si tú vas a comunicar a tu empresa con sucursales, con clientes, a tu casa, y podemos hacer la analogía, tú quieres comunicar tu casa con la de tu abuela, con la de tus tíos, es totalmente legal, ¿no? De hecho, tuve a bien perder mi celular hace
cosa de un mes, un Nokia. Nokia, de hecho, publicó y Free Switch lo hace. De hecho, otro acercamiento, y me parece importante mencionarlo, Asterisk reimplementó todas las pilas, todos los stacks necesarios para funcionar. Esto es, el stack de zip de Asterisk está hecho por Dillium. El stack de H323 está hecho por Dillium. Absolutamente todo está reimplementado por Asterisk. Free Switch tiene un acercamiento totalmente distinto y es, si ya existe un proyecto que me provee, o una biblioteca que me provee esta funcionalidad, voy a usarla. Entonces no tienen que desarrollar o volver a reinventar la rueda. El stack de zip que usa Free Switch se llama Sofía. Sofía es el stack de zip de Nokia. Y ese stack de zip está en todos los teléfonos celulares de la serie empresarial y de la serie N hasta el N95. El N95, por ponerle Skype, quitaron el stack zip. ¿Qué significa? Que a través de las redes 3G, ya sea la de 3.5 de Movistar, en DF, bueno, aquí tenemos una implementación de 3.5 de Movistar, o sea, con 3G del otro carrier, puedes cruzar tráfico IP sin ninguna mayor consideración legal, ¿no? De hecho, sí, exacto, a través de Wi-Fi, sin mayor problema, como contrario a lo que sucede con el iPhone, ¿no? Que el iPhone te permite hacer llamadas IP o instalar aplicaciones que soporten SIP o cualquier protocolo de voz sobre IP, pero solamente a través de redes Wi-Fi y no a través de las redes 3G, ¿no? Con el Nokia puede ser con Wi-Fi o con 3G, sin ninguna diferencia. Esas son las consideraciones legales del uso de telefonía open source. Última milla. Última milla significa que, por ejemplo, vamos a hacer una analogía, carrier, cualquier carrier, sea Telmex, Maxcom, bla. Necesita llegar a tu casa para ofrecerte un servicio, ya sea de datos o de voz, ¿no? Te quiere dar un E1 para que tengas 30 canales de voz. El problema es que esa compañía no llega a tu casa, su red de fibra no llega ahí. Entonces tiene que pedirle generalmente a Telmex que use el cobre de Telmex hacia tu casa. Entonces Telmex lo que está haciendo ahí es ser la última milla, ¿no? Entonces, pues básicamente, el concepto de última milla es eso, que un tercero ofrece la conectividad hacia el carrier, ¿no? De hecho, aún creo es posible, puedes contratar ADSL de Terra, pero usas la infraestructura de Telmex. Telmex es la última milla y el proveedor es Terra, ¿no? Y de hecho te factura Terra ADSL. Pero estoy usando la última milla de Telmex. Sí, básicamente si tú tienes un E1, ya sea de datos o sea de voz, tú lo puedes recibir con Asterisk o con Free Switch. De hecho, ahí lo que necesitas es una tarjeta de telefonía o una interfaz de telefonía o de datos, ¿no? Ahí ya es una cuestión de hardware. No puedes revender el servicio, lo puedes usar para tu propia infraestructura. Por ejemplo, que un concepto de VPN es que tengas Road Warriors, o sea, usuarios móviles que se conectan a tu empresa y tú necesitas que todos, bueno, tú necesitas proveerles un buen ancho de banda. Entonces contratas a un carrier, tal vez ese carrier necesite una última milla, pero lo estás haciendo para tu compañía. No les estás vendiendo o cobrando ellos el que lleguen a tu servidor y tú les hagas la terminación. Mientras sea para tu uso, sea empresarial o personal, no hay ningún problema, ¿no? ¿Preguntas? Hay algo
muy, muy bonito. De hecho, pues llevo ya un rato en proyectos de software libre. Y tu pregunta me hace compartirles esta historia. La pregunta es, ¿qué compatibilidad hay con las tarjetas que fabrica Digium, como las que fabrica Sangoma? La empresa en la que trabajo es distribuidora de Sangoma. Con los C1s de Telmex. En particular, la pregunta va a que el protocolo de señalización que ofrece la mayoría de los carriers es MFCR2. MFCR2 es una cosa muy curiosa, es un protocolo de los 60s. Está diseñado para funcionar sobre líneas de cobre, o sea, sobre teléfonos. Pero, pues bueno, básicamente se implementó sobre líneas digitales y es lento como un protocolo de los años 60s. Pero, pues, básicamente se utiliza en más del 90% de México, toda Latinoamérica, China y, bueno, de hecho, gran parte de Asia e India, ¿no? La compatibilidad, bueno, la historia que les quiero contar es, hay un desarrollador mexicano que es buen amigo mío, se llama Moisés Silva, se encargó hace cosa de un año de comenzar el soporte de MFCR2 para Asterisk y para FreeSwitch. Básicamente, sin ningún sponsor, sin ayuda de nadie, empezó a desarrollarlo. Dada la relación que teníamos a través de congresos de software libre, logramos ponerlo en contacto con Sangoma. De hecho, Moisés Silva hoy es empleado de Sangoma y vive en Canadá. A raíz de haber implementado el protocolo de señalización de MFCR2, ya sea para Telmex, para Axtel, para Maxcom, todos por lo general te ofrecen MFCR2. Sí, de hecho, se le llama R2 modificado porque el estándar dice, más bien sugiere cómo debe de configurarse. Cada carrier lo puede implementar como se le dé la gana. Como es un protocolo antiguo, básicamente se basa en el ordenamiento de 4 bits. Entonces, suponiendo que una fila de 4 bits ordenados de unos significa colgado, alguien puede decidir que eso signifique un hook o off-hook o no contestado o ocupado. Entonces, cada quien lo implementa como sea y tiene ciertas dificultades, pero absolutamente todos los protocolos, todas las modificaciones de R2 en México y en Latinoamérica están soportados gracias a un desarrollador mexicano, ¿no? Y básicamente a esfuerzo mexicano en el software libre, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Preguntas, aunque sea de volver a empezar, no importa. La pregunta es que si tenemos clientes utilizando absolutamente telefonía IP sin utilizar PCTN, República Conmutada. ¿Esa es la pregunta? Sí. Totalmente, sí. Sí, definitivamente no con enlaces ADSL o asíncronos, pero sí. De hecho, es la manera preferida que tenemos para comunicarnos con nuestro socio, que es un carrier de telefonía, es a través de SIP, ¿no? Totalmente IP. Sí, pero sí, y tenemos bastantes clientes utilizando exclusivamente telefonía IP. Sí. Sí. Es factible utilizando, y es factible utilizando motores de telefonía. Cualquier carrier, básicamente cualquier carrier. Vas con Telmex y le dices, oye, básicamente te vas con el mejor postor, el que te ofrezca mejores planes tarifarios y listo, ¿no? O sea, básicamente cualquier carrier. Sí, claro, o sea, te conectas a la PCTN, ya sea en digital o en análogo. Pero sí, cualquier proveedor te ofrece un E1, ¿no? Y de hecho, creo que ya hay planes ahora con esto de los paquetes de...
¿Sobre todo qué? Ya, sí. Cualquiera, básicamente. Y debe estar aproximadamente en unos $800 mensuales un E1 de 30 canales, ¿no? Con planes tarifarios base y demás. O sea, pero cualquier empresa, ¿no? Ah, por acá, sí. IAX tiene y no tiene problemas. Como funciona SIP, el problema de SIP es que SIP se comunica por el puerto 5060, puede ser UDP o TCP, y negocia por qué puertos se va a enviar la media, ¿no? La media encapsulada por RTP. Esto es, yo me comunico al puerto 5060 a mi proveedor, le voy a decir, oye, voy a iniciar una llamada, quiero que me comuniques a tal lado, me contesta con un NAC y me ofrece puertos a través de los cuales vamos a enviar la media. El problema con eso es que si estás detrás de un NAT o de un firewall, la información de qué puertos son los que tienen que estar abiertos están dentro del protocolo SIP. Entonces, tú como firewall tienes que analizar la trama SIP para saber qué puertos vas a redireccionar a qué teléfono, ¿no? Hay diferentes técnicas para sobrellevar esto, NAT transversales, STUN, etc. La ventaja con IAX es que tanto protocolo y media viajan por el mismo puerto. No es texto como SIP, es binario, es un protocolo binario, lo cual lo hace mucho más difícil de debuguear cuando tú quieres analizar qué problema tienes con la comunicación entre dos servidores con IAX. Pues no es tan fácil como poner un TCP dump o un Wireshark y ver qué está pasando. Básicamente ves basura, ¿no? Por ser un protocolo binario. Y pues últimamente han salido ciertas vulnerabilidades que lo que ha ocasionado al ser un protocolo binario es que ha roto compatibilidad con versiones anteriores. Entonces, o utilizas la última versión de IAX y no eres compatible con servidores que no lo son, y pues bueno, eso te mete en líos. Más que sea inseguro, es difícil de mantener. De hecho, muchos carriers en el boom de Asterisk ofrecían terminación ya sea con SIP o con IAX. Hoy por hoy han dejado de ofrecer IAX porque les representa tener servidores Asterisk corriendo, actualizados. El último problema de seguridad que tuvo IAX es que puedes agotar los recursos de un servidor. Sí, agotas los recursos de un servidor, digamos, generas llamadas dummies, es una especie de ataque de DOS, y de hecho es un ataque de DOS. O sea, no va más allá que ya no puedes realizar nuevas llamadas porque llenas el contador agotas los recursos del protocolo y ya no puedes hacer más llamadas, ¿no? Es inseguro como todo, como absolutamente todo, ¿no? Sí. Free switch, la curva de aprendizaje es similar. El problema es que tienes que romper los esquemas, tienes que dejar de pensar como piensas con Asterisk. Free switch es, el paradigma es totalmente distinto desde la filosofía en la que está construido, ¿no? Desde decidir no reimplementar todo, decidir que sea un sistema que escale a miles de llamadas. De hecho, tuve oportunidad de ir al CLUCON, que es el congreso de Free Switch. Cada motor de telefonía hace un congreso anual en Estados Unidos. Asterisk tiene el Astricon, Free Switch tiene el CLUCON. En CLUCON se presentó la integración de Free Switch con ya a nivel carrier con sistemas móviles. De hecho, un ejemplo, si lo quieren anotar, está muy padre, se llama TokTok, la página es toktok.com, T-O-K-T-O-K.com, y básicamente es integración, es reconocimiento de voz en llamadas telefónicas que hace sobre la red celular. Entonces, básicamente, tú te asocias al servicio de, bueno, te suscribes al servicio de TokTok a través de este carrier móvil. Y tú durante una llamada puedes decir, por ejemplo, estoy hablando contigo y quedamos de vernos para discutir de negocios mañana a las 3. Entonces digo, toc, toc,
Reunión mañana a las 3 con... ¿Nombre? Christopher. Esa información se procesa, se analiza y en tu Google Calendar se añade esa cita, ¿no? Dices, wow, y está muy bien y está soportado todo con Free Switch, ¿no? Free Switch ya a nivel carrier. Sí, de hecho, Sangoma es el principal sponsor de Free Switch. Soporta sin distinción tarjetas Digium, tarjetas Sangoma, tarjetas Rhino y los diferentes stacks, protocolos, ya sea PRI, MFSR2 o SS7 incluso, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí. Como Asterisk. De hecho, tanto Asterisk como Free Switch como Zipex soportan integrarse con Skype, con GTalk, ya sea para transportar o federar mensajes. Sí, Federation Talk. Federar mensajes entre la red Jabber de GTalk y voz. Esto tanto en Free Switch como en Asterisk como en Zipex, en la versión beta, en la 4.2. El soporte para Skype de Free Switch es muy parecido al que tenía Asterisk antes de que fuera oficial. Resulta que Asterisk Digium se asoció con Skype y ofrece canales pagados para hacer terminación con Skype. Entonces, básicamente compras un módulo, lo instalas y puedes marcar a números o a usuarios de Skype. En Free Switch lo que sucede es que tú necesitas tener instalado Skype en esa máquina y tantas llamadas simultáneas quieres hacer en Skype, son tantos Skypes tienes que tener instalados porque usa la API de Skype para poder llamar. Es una solución un tanto no muy elegante, pero también no me quita el sueño usar Skype para un motor de telefonía, así que... No, pues al final del día haces la terminación Bueno, la pregunta fue que si tienes que usar un software, no. O sea, no tienes que usar... O sea, tienes que tener instalado Skype, pero tú puedes usar tu teléfono análogo o tu teléfono SIP o lo que sea para hacer la terminación con SIP. ¿Alguna otra pregunta? El primero no lo escuché. Ah, ya. Ok. Eso es G711. Básicamente, la ley U se utiliza Estados Unidos y Japón, mismos lugares donde se usan los T1, son 23 canales, y básicamente toda Europa, México y Latinoamérica, se utiliza ley A. Pero básicamente es una modificación del algoritmo de G711, pero son lo mismo, son 64K por llamada, ¿no? El código. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Sí? Ah, tenemos tiempo. Muy bien, qué padre. Bueno, me había adelantado, esos son mis datos. Si tienen preguntas, bueno, se pueden acercar ahora que terminemos. Este es mi correo electrónico. Estoy abierto a recibir cualquier duda, comentario. Si tienen proyectos de desarrollo, me interesa muchísimo escucharlos y ver cómo potenciar su ejecución y su desarrollo utilizando este tipo de tecnología. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lo mínimo necesario, la computadora que tengas prácticamente funciona. Creo que es una respuesta muy sosa, pero yo creo que una Pentium 3 con unos 512 en RAM es suficiente para procesar unas 50 llamadas sin compresión, o sea, sin un codec que requiera mucho procesamiento, o sea, G711, fácil, ¿no? El internet, exactamente, ¿no?
unas cuatro o cinco llamadas, ¿no? También, en realidad, no importa tanto la velocidad que tengas, ¿no? Hace poco, platicando con un amigo desde la secundaria, decíamos que los hombres solo necesitamos 9600 baudios, pero una latencia muy baja. Entonces, básicamente lo que te importa es tener una latencia muy baja en la conexión porque estás transportando voz. Entonces, lo que te importa es, aparte estás sobre UDP, no hay retransmisión de paquetes, paquete que se pierde, paquete que ya no llegó. Entonces, lo que te importa es una latencia baja, ¿no? Probablemente eso hace que o excluye conexiones satelitales. A veces puedes tener hasta 4 megas en una conexión satelital, pero tienes una latencia impresionante de 20 segundos, ¿no? Entonces, bueno, 20 milisegundos, pero es altísima, ¿no? Entonces, no es factible pasar voz a través de ese tipo de enlaces. Voy a hablar un poco de interfaces gráficas que hay para utilizar este tipo de sistemas. CPEX, de forma nativa, CPEX está hecho en C++, el core y Java. De forma nativa ofrece una interfaz gráfica para la configuración del sistema. De hecho, de forma nativa es capaz de escalar en diferentes servidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes hacer una instalación única, unificada en términos de configuración, en 5 servidores. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el sistema de ACD, ACD significa Automatic Call Distribution, distribución automática de llamadas. Es el programa encargado de, si yo tengo 10 agentes y 15 llamadas de entrada, que las 5 llamadas que no terminaron en un agente se queden en espera. Y una vez que un agente se desocupe, esa llamada caiga a él, ¿no? Eso es un ACD. En el caso de CPEX, el ACD se puede distribuir cuando estamos hablando de cosas serias como call centers de 1,000 o 3,000 posiciones. Necesitamos escalar y darle importancia al sistema de ACD. Entonces podemos separar en 1, 3 o 5 máquinas el sistema de ACD y tenerlo unificado en una sola interfase de configuración. Esto no sucede ni con FreeSwitch ni con Asterisk, que de hecho lo hace un poco más complicado, donde tú tienes que crear la lógica de configuración para el usuario para ver unificados muchos sistemas Asterisk. Respecto a desarrollo, hay una distribución de Asterisk que de hecho clama ser la implementación libre de un concepto que se llama Unified Communications, que es un tema muy popular hoy en día, que es los conmutadores que se venden tienen que soportar Unified Communications, que significa voz, video, chat, integración de CTI con tus sistemas de clientes CRM, todo en una sola interfase, ¿no? Y pues bueno, unificado. Cisco Call Manager lo ofrece, y el acercamiento del open source, que me parece el más interesante y el más importante, por una simple y sencilla razón: que todos los protocolos que se implementan son estándares. Que significa que el sistema de mensajería en un sistema de Unified Communication es XMMP, que es el mismo que usa Jabber o GTalk, y es un protocolo abierto, es un estándar de hecho, ¿no? Igual con SIP, igual con los protocolos de voz y la encapsulación de la misma. Con Cisco Call Manager, ¿qué sucede? Se implementan protocolos propietarios o privativos, y la comunicación o interconexión de esos sistemas con otros es básicamente imposible, ¿no? Elastix es interesante, me parece un framework, está hecho en PHP, me parece un framework interesante, pero cuestionaría qué es lo que quieren hacer. Si van a trabajar sobre aplicaciones de telefonía, probablemente Elastix no es lo que buscan. Si lo que quieren es implementar, me habías preguntado los specs que necesita una máquina para un sistema de telefonía, probablemente quieras usar Elastix porque lo instalas y ya tienes listo configuración de fax, fax to email, voicemail, configuración de extensiones,
registro de llamadas, todo a través de una interfaz de web, y probablemente así te puedas ahorrar pues un par de días de instalar aplicaciones, ¿no? Y actualizaciones. Yo no soy de esa escuela, yo prefiero instalar Asterisk y usarlo, porque generalmente lo uso para aplicaciones de más como switching, ¿no? Pues sí, como aplicación detrás de un sistema integrado, ¿no? Entonces no necesito preocuparme por qué si el usuario va a tener una interfaz gráfica bonita, porque eso ya lo tengo hecho. Entonces, bueno. Hay otro proyecto que de hecho lo integra Elastic, que se llama FreePBX. FreePBX anunció hace 3 meses. Su sistema está hecho para Asterisk. Anunció hace 3 meses que todo el desarrollo que tiene hecho para Asterisk y para configurar Asterisk se va hacia un lado y va a volver a empezar. ¿Por qué? Porque desarrolló una biblioteca que lo que hace es abstraer la configuración de todos los motores de telefonía open source. Por ahora, en el roadmap es Asterisk y FreeSwitch. De hecho, están trabajando directamente con FreeSwitch. ¿Qué significa esto? Que no importa si estamos usando Asterisk o FreeSwitch como motor de telefonía, nuestra interfase de configuración va a ser exactamente la misma, ¿no? Y pues bueno, básicamente el desarrollo está planeado para los próximos 5 años, en lo que la versión antigua de FreePBX se queda obsoleta. Y pues es un gran avance para motores de telefonía como FreeSwitch, que de hecho eso va a ayudar a romper la curva de aprendizaje con paradigmas totalmente distintos como los de FreeSwitch, ¿no? De hecho, ¿Alguien tiene otra pregunta? Dime. De hecho, pocos son los motores que soportan BXML para IBRs. Yo no he trabajado con ningún motor open source que soporte BXML. Conozco motores que saben procesar BXML, pero nunca lo he conectado con un sistema, con un motor de este tipo. ¿Tú tienes aplicaciones de BXML ya hechas con Cisco o con...? Ok, la pregunta es, ¿qué experiencia tengo con sistemas de BXML? Le digo que, pues, ninguna. Básicamente, no conozco tanto como Asterisk como en FreeSwitch. Particularmente en FreeSwitch puedes desarrollar. Otra de las cosas que tomó FreeSwitch es SpiderMonkey. SpiderMonkey es el intérprete de Java de Mozilla. Entonces puedes programar tus IDRs en JavaScript, los puedes programar en Lua, los puedes programar en XML, los puedes programar en Perl, Python, Ruby, C. Exacto, no. Sí, tú decides en qué hacerlo. De hecho, Asterisk puedes configurarlo usando extensions conf, que es pues básicamente el lenguaje de Asterisk para programar flujos, como puedes usar AEL, Asterisk Extension Language, y puedes usar Lua también en Asterisk. O no puedes usar ninguno de esos, y que todas las llamadas, y esto aplica tanto para EventSocket Outbound o EventSocket de FreeSwitch o el manager de Asterisk, es todas las llamadas que entran abren un socket o tú abres un socket hacia el motor y tú procesas la llamada. Esto es, tú dices contestar, tocar un audio, ir a la base de datos, devolverle tal información, ¿no? Pero si tú contestas la llamada antes de enviarlo a tu aplicación, no debería de cortarte la llamada. De hecho, probablemente, bueno, la pregunta es,
O bueno, más bien la aseveración es que cuando haces eso, Telmex o el carrier te corta la llamada, pero me parece más bien un problema de timers. O sea, si tú haces el answer a tiempo, incluso antes de tú mandarlo a tu aplicación, no debería de cortarse la llamada. O el tipo de tono. Ya. Vamos. Por último, para concluir, esto es Free PBX hoy. Para Asterisk. Y antes. Déjame la traigo para acá. Debe estar por aquí. Igual no quiero perder tiempo buscando imágenes que no tengo a la mano. Toda la API del nuevo desarrollo de FreePBX está disponible. De hecho, nosotros estamos empezando a desarrollar sobre esta nueva API, lo cual nos permite tener aplicaciones agnósticas al motor de telefonía. No nos importa si es FreeSwitch o si es Asterisk. Tenemos la misma interfase de configuración, ¿no? Denle un lente. Tengo que concluir la plática. Espero hayan disfrutado la plática. Usen mi dirección de correo electrónico. Estoy abierto a recibir ideas, preguntas, proyectos. Y, pues bueno, muchas gracias por tolerarme.